Bienvenidas, amigas y amigos, a un nuevo episodio de 10 fotos, 10 historias. Seguimos tratando de acompañar estos días de cuarentena o de quedarse más en casa y generando contenido interesante, conversando con fotógrafos que nos van contando un poquitito sobre su fotografía, su historia, su forma de componer, algunas cosas técnicas, etcétera, etcétera, etcétera. El capítulo de hoy es un capítulo especial para mí porque de alguna manera voy a entrevistar a un profe mío. Nos conocimos por la fotografía hace un par de años, justamente porque yo fui a tomar un taller con él y desde entonces nos hicimos muy buenos amigos. Es un fotógrafo chileno que yo admiro mucho y que estoy seguro que la mayoría de nosotros hemos visto al menos una foto de él, aunque no sepamos que es de él, pero se han viralizado tanto sus imágenes, sobre todo de erupciones volcánicas, que puede que no sepamos que la foto que vimos la hizo él, pero estoy seguro que al menos una han visto. Creo que es mejor que directamente Francisco Negroni nos cuente un poquito más sobre todas esas cosas, así que no me voy a alargar más yo y le doy la bienvenida a este espacio a mi querido amigo Francisco Negroni. ¿Cómo está, Francisco? Hola, Pablo. Muy, pero muy bien y bueno, muy contento de estar aquí participando en tu programa. Además que es un gusto saludarte como siempre, así que espero que estés muy bien junto a toda tu familia por allá por la cuarta región. Y bueno, todos los que ven tu canal seguramente estarán pendientes de tu nueva historia, tus nuevos capítulos. Así que bueno, feliz de estar aquí. Así que cuando tú digas, comenzámonos. Bueno, te agradezco Francisco y también le contamos a la gente que esta entrevista queríamos hacerla un poquito antes, pero por problemas técnicos, porque Francisco está en una zona rural con poca conexión, nos habíamos demorado en concretarla, y si se llegara a cortar entre medio, o ven un poquito cortada justamente por eso, pero vamos a tratar de sacarla lo mejor posible. Sí. Bien, Francisco, siempre parto con dos preguntas este espacio. La primera es que le cuentes un poquito a la gente quién es Francisco Negroni, fotógrafo, para que te conozcan un poquito mejor. Bueno, muchas gracias, Pablo. Bueno, yo soy fotógrafo publicitario, soy titulado como fotógrafo publicitario en el Instituto Incasea de la ciudad de Viña del Mar, por allá por el año 2000-2001. En realidad tengo entonces 20 años, 19 años más o menos como fotógrafo. Nunca quise ser fotógrafo publicitario, voy a contar esta, que es como un poco helada esta historia, pero bueno, nunca quise ser fotógrafo publicitario, pero como no tenía los recursos para irme a Santiago a estudiar fotoperiodismo, otra carrera que era más cercana a lo que yo quería hacer en realidad en la fotografía, entré a estudiar esto que era la oportunidad que tenía en la ciudad donde vivía, que era Viña del Mar. Y bueno, salí de la carrera y en ese momento lo llevé a lo que era mi pasión, por decir algo, lo que yo quería hacer, que era ser reportero gráfico. Vale. 13 años, 14 años fui reportero gráfico, trabajé para todos los medios, para todos los medios importantes en Chile y colaboré para muchas agencias internacionales también. Así que creo que tuve un tremendo bagaje antes de decidirme meterme a lo que es o lo que hago hoy en día, que es la fotografía de paisaje. Alrededor de 7 años llevo la fotografía de paisaje, quizá un poco más, un poco menos, pero soy relativamente nuevo también en la fotografía de paisaje. La gente cree que llevo toda una historia y no, la verdad es que me retiré del fotoperiodismo hace muy poco y entré a este maravilloso mundo donde he podido conocer muchos lugares hermosos de nuestro país y a mucha gente muy importante en mi vida, como es un gran amigo tú, Pablo. Así que muchas gracias por estar acá, por darme esta oportunidad de que la gente me conozca, así que vamos con la otra pregunta. Vale. Oye, la segunda pregunta es, ¿te costó mucho elegir las fotos? ¿Llegar a 10 fotos? ¿Cuál fue un poco el criterio? Cuéntanos. Pucha, sí, la verdad es que tú sabes cómo soy yo. Bueno, soy un poco extraño y un poco crítico, o quizás muy crítico, y la verdad es que sí me costó. Pero aún así traté de dar, más que elegir mis mejores fotos o algo así, no me basé en nada de eso, sino que traté de hacer una elección donde pudiera contar cosas que le pueda servir a las personas que ven tu canal, para aprovechar de transmitirle algo, porque esto no se trata de ser como muy autorreferente. Yo creo que la idea es que la gente vea nuestro trabajo y se incentive a salir a hacer fotos, quizás copiar alguna técnica que yo le pueda mostrar o cómo yo hago mi trabajo,
Así que me costó, pero después que decidí darle como una línea a esto, fue un poquito más fácil. Y como te digo, no serán mis mejores trabajos que tengo, pero la idea que quise plasmar es darle algo a la gente que le pueda interesar más que cualquier otra cosa. Vale. Y como este programa es de fotos y de historias, ¿te parece que pasemos directamente a revisar las imágenes? Sí, antes que se nos aburran nuestros espectadores, vamos a las fotos. Vale. Entonces aquí ya pasamos a visualizar la primera imagen. Cuéntenos un poquito, amigo mío, ¿qué estamos viendo acá? Bueno, esta fotografía es una imagen de hace muchos años atrás, cuando yo todavía era reportero gráfico. ¿Y por qué quise empezar con esta fotografía? La verdad quise empezar con esto porque mis años como reportero gráfico también me permitieron ver muchas realidades, pero a la vez también viajar por distintos paisajes de mi país, cubriendo cosas tan terribles como en este caso fue el incendio en las Torres del Paine. Entonces, yo creo que sin querer esto empezó a vincularse. Al viajar, ya sea a cubrir erupciones volcánicas por algún medio, a cubrir esto mismo que fue la tragedia en la Patagonia, empecé a interesarme por el paisaje. Empecé a hacer fotografías donde empecé a darle más importancia al paisaje. Entonces, esta fotografía fue del año 2012. ¿Qué vemos en la fotografía? Es un guanaco que está observando, en este caso, el paisaje que lo rodea, que está totalmente devastado, como pueden ver ahí la fotografía está quemado, porque esta fotografía fue casi 6 o 7 meses después del incendio que yo volví a fotografiar qué había pasado con el parque después de 6 o 7 meses de que el incendio había terminado. Y me encontré con esto, subí a un mirador que se llama, un famoso mirador que hay allá que se llama el Mirador Cóndor, y no sé a raíz de qué, me encontré con este guanaco solo, arriba en la inmensidad, y me fue súper, pero súper fácil hacer este encuadre, buscar esta composición donde el guanaco apareciera de una forma tan hermosa, dibujado en la inmensidad del paisaje de Torres del Paine. Así que para mí, podríamos decir que esta quizás fue una de las fotos que me inició en la fotografía de paisaje. Perfecto. Por ahí va como la historia o el trasfondo de esta imagen. De esta imagen. Vale. Como tú sabes que me gusta hacer algunos apuntes compositivos para que la gente también vaya tomando nota y le puedan servir o sea, ser útiles. Y que, bueno, lo primero, que quizás no es un tema tan compositivo, pero la estética está muy bien trabajada, me da la sensación a mí. El trabajo de color que hiciste aquí refuerza un poco esa sensación de paisaje desgastado, no tiene mucho color, entonces es más apagado todo. Y enseguida te hace un llamado de atención como, va, algo está pasando acá. De ahí tiene este primer plano o estos cerros que están como medio de sucio, por llamarlo de alguna manera, que se ve aquí como que algo pasó, que arrasó, la tierra removía, qué sé yo. ¿Y qué podría decir? Bueno, el guanaco tiene ese gesto de mirar hacia allá y sabemos que en fotografía generalmente como que se recomienda que cuando una persona, un animal, algo está mirando hacia un punto, hay que tratar de darle espacio hacia donde está mirando. Que no siempre aplica, pero en este caso creo que le viene bien. No sé cómo lo sientes tú. Yo encuentro que tu explicación es fantástica, Pablo. Como siempre, decirlo que, bueno, tú eres un maestro en esto y te admiro mucho por cómo tú tienes una lectura de las fotografías tan, no sé, tienes una sensibilidad que me gusta mucho, por eso me agrada escuchar tus críticas fotográficas porque aprendo demasiado. Y bueno, como tú bien lo dices, aquí lo primero que habría que decir que yo en este momento todavía no tenía muchos rasgos de composición en el lenguaje fotográfico de paisaje. Yo venía o estaba dentro de la escuela del fotoperiodismo, donde lo más importante en fotoperiodismo no es tanto la composición, sino que es el momento. Entonces podría quizás defender esta fotografía como que fue un momento que yo tuve para disparar y lograr esto. No tuve mucho tiempo, porque tú sabes, el guanaco, yo no le podía decir quédate ahí, no te muevas. Entonces la verdad es que en cuanto a composición,
podría yo ser bien honesto y decir que casi ni miré la composición. Vale. Vi el guanaco, estaba con un 50 milímetros, y lo primero que hice fue tomar rápidamente la foto y tratarlo, obviamente, de marcarlo con el contexto que es las Torres del Paine. Pero la verdad es que, en cuanto a composición, en este, específicamente en este caso, no podría hacer una defensa muy, muy profesional, porque esto fue un momento que lo capturé, y bueno, y se dieron algunas cosas que, claro, si empezamos a irnos bien adentro de la fotografía, podríamos, claro, destacar algunas cosas, pero la verdad es que fue lo que yo llamo, fue un momento que podríamos darle como nombre a esta fotografía, y se dio la situación, se dio la mirada, se dio un cielo un poco dramático, que lo acentué, obviamente, en el revelado digital, pero ahí está, no podría hablar más de composición, ni de mucho color en esta imagen, porque... digo, en ese momento estaba más vinculado al fotoperiodismo, donde lo más importante es la imagen que cualquier otra cosa. Perfecto. Pero aún así, creo yo que uno va desarrollando una mirada con el tiempo, pese a que quizá el fotoperiodismo, entiendo yo que a veces los momentos son tan rápidos que uno no alcanza a componer. Pero igual en esa fracción de segundo en que uno apunta la cámara, igual uno trata de acomodar un poquitito las cosas, y en ese sentido creo que, o sea, allá hay una experiencia y creo que hay... aquí se nota. Ahora, claro, si el guanaco está mirando para el otro lado, tampoco hubiera importado, porque como el momento es lo más relevante aquí, más que la posición del guanaco, en fotoperiodismo, compositivamente no sería, pasaría como segundo plano ese tema. Pero también tiene la fortuna de estar mirando para allá, entonces refuerza mucho la idea. Yo la siento una imagen muy melancólica. Yo creo que, claro, logró un drama. Yo creo que esta fotografía logró el drama, que a mí lo que se me viene a la mente, o la lectura que yo podría dar leyendo a la parte más artística, es que el guanaco ya se va. Se va de este paisaje devastado, donde se está despidiendo casi con esta mirada, porque vemos que su cuerpo va hacia un lado, su cabeza está como hacia atrás, viendo de dónde se está despidiendo, por decir algo. Se acabó la comida, se acabó quizás su familia, etcétera, me voy de este lugar. Entonces para mí es como eso, como una despedida de este guanaco, de un lugar donde quizás fue su hábitat por mucho tiempo, pero que en ese minuto está todo devastado y él se tiene que alejar de ese lugar. Entonces por ahí yo creo que va un poco el dramatismo de esta escena, que más que una fotografía de paisaje hermosa, insisto, tiene otro tipo de lectura que está vinculada en el paisaje, pero que fue hecha en un momento duro, triste para mí, porque Torres del Paine, sea como sea, es uno de los lugares que más me gusta fotografiar y que más me despierta la imaginación, por decir algo, o el sentido creativo. Así que creo que lo logré, y es una imagen que me gusta demasiado. Está hecho con una cámara, incluso, ojo, se me había olvidado esto. Esta cámara está hecho, o sea, esta fotografía está hecha con una cámara de 300, estamos hablando de muchos años atrás, del 2012, entonces una cámara de 300 de 12 megapíxeles. Por lo mismo, el rango dinámico y esas cosas no fueron muy buenos. Podemos ver que los blancos de la nieve están, podríamos llamarlo, un poco quemados, ¿cierto? Pero para la situación que se dio, con el equipamiento que se tenía, yo creo que se solucionó muy bien. Vale. ¿Te parece que seguimos avanzando? Vamos con otra fotografía. Aquí nos cambiamos de paisaje. Nos cambiamos algo radicalmente opuesto. Bien, empiezo, te cuento primero que todo la historia. Vale. Ya. Siguiendo como un pequeño orden que yo tenía con esto que quería mostrar. Bueno, aquí pasamos a algo que yo ya aquí estaba trabajando, sin lugar a duda, en el paisaje. Pero un poco fiel a todo estos años, más de 12 años en fotoperiodismo, todavía me gusta vincular algunas cosas con lo urbano. Vale. Mezclar el paisaje con lo urbano. ¿Y qué cosas, en definitiva, ahí se pueden mezclar? Esta es un sector de la playa de la ciudad de Carelmapu, en la décima región. Yo, bueno, andaba fotografiando con mi pareja de ese tiempo, con Xiomara, y la verdad es que andábamos caminando por la costanera y no encontrábamos nada para hacer fotos, nada atractivo,
Y se me vino a la mente esto del movimiento de las lanchas con las que estaban, por decir algo, estacionadas en la arena. Correcto. Entonces dije, voy a hacer una prueba aplicando filtro de densidad neutra, que bueno, los que me conocen saben que soy un poco fanático a tratar de darle una connotación distinta, me imagino, a través de los filtros de densidad neutra. Y apliqué el filtro justamente para lograr que el agua, que estaba muy quieta, pero aún así alargar la exposición para lograr un leve movimiento de la lancha, que no es tan fuerte. Yo creo que fue el movimiento justo. Seguramente hice, no recuerdo, pero esta foto un poco del 2014 o 2015 quizás. Vale. Seguramente hice varias pruebas y en algunas quizás los botes ya se había perdido el sentido de los botes, entonces se veía más que todo quizás una mancha. Vale. Entonces creo que elegí la mejor fotografía de todas las que hice, en esta donde sí se aprecia notoriamente el que son botes lo que hay detrás y no solamente cosas que se perdieron en un movimiento sin ningún tipo de interés. En cambio aquí podemos hacer una lectura de dos planos. El movimiento en definitiva con lo inerte, siendo que son los mismos elementos, botes en Correcto. la tierra y botes en el agua. Entonces, la verdad que fue una composición que me gustó mucho, apenas la vi, creí o supe que podía hacer algo con esta imagen. Y además, aquí empecé ya a aplicar técnica más cercana a lo que es la fotografía de paisaje, con un ordenamiento, ¿cierto? Que en este caso podríamos hablar de ya hablar de la composición de los tercios, que es una que yo ocupo muchísimo. Entonces aquí tenemos una lectura, se me viene a la mente, del plano bajo, donde tenemos este conchal, miles de piedras, tenemos el plano medio cubierto por lo que son los botes, ¿cierto? Ya sea en contraposición entre movimiento y estabilidad, y tenemos entonces el plano alto con esa nubosidad, donde pudo haber quedado mal si es que no hubiera habido nada de nubes, pero como se logró este efecto nuboso con el filtro de densidad neutra, yo creo que quedó muy bien y se cumple esto de los tres planos, que los tres tengan información. Correcto. Así que creo que se hizo una buena fotografía. ¿Y por qué quería mostrar este en segundo lugar? Es por esto, porque en definitiva, aquí ya yo había empezado a aplicar, como te digo, técnicas más fotográficas y empecé a hacer un estudio más de lo que es realmente aprender fotografía de paisaje y reglas de composición, etcétera. Entonces, bueno, y también de color. Entonces, creo que esta fotografía vino a ser una de las primeras donde yo apliqué realmente técnicas de composición, insisto, para expresar y de composición para ordenar los elementos de una manera que sea súper interesante al espectador. Vale. Sí, bueno, yo creo que tú dijiste ya varias cosas que yo veo que me parece interesante, que primero es esta división como en tres de la imagen, con estos tres planos. Primer plano, plano medio y el cielo, los tres con detalle, así que como dijiste tú, así que perfecto ahí. Y creo que lo que no mencionaste, como para agregar algo que no hayas dicho, me gusta a mí mucho la ruptura de patrón que genera este barco, porque todas estas formas son más o menos parecidas, Sí. pero de repente aparece este y además tiene un color particular, porque si este hubiera sido un color gris, por ejemplo, se hubiera perdido un poquito quizás con el suelo y no destaca, pero como tiene ese amarillo potente, es un llamado muy interesante ahí como un primer plano para pa empezar a la lectura de la imagen. No sé si lo ves así. Eres un maestro, Pablo. Así que todo lo que tú tengas para decirme, yo la verdad es que feliz de escucharte. Y bueno, y aprovechando esto del lápiz que tienes Sí, ahí, sí. justamente yo sabía que lo ibas a mencionar. Si dibujas, entre comillas, una regla de los tercios, podemos ver que justamente este bote está en la intersección de las líneas, como para realmente hacer cumplir, por decir algo, lo que vendría siendo la regla de los tercios. Entonces, este bote está justo en la intersección para hacer un llamado de atención, como tú bien lo dices, y a través de su color expresar algo que nos atraiga o terminemos de ver la fotografía en ese punto. Ya sea entrando y haciendo un recorrido visual desde la izquierda o la derecha, vamos a terminar en este bote que está invertido en el pedregal. Correcto.
Sí, mi sensación, ya tú sabes que no me gusta mucho hablar de reglas, no creo mucho en las reglas, pero mi sensación es que la proporción de los tercios, sobre todo el tema del famoso punto de interés, funciona bien cuando se trata de elementos grandes, que ocupan un espacio grande en el encuadre. Cuando son pequeñitos, me parece que, o personalmente yo tengo la tendencia a sacarlo un poquito más de acá, porque si no parece muy centrado. Pero eso ya es como un apunte personal mío nomás, como para ir complementando información. Sí, toda la razón, Pablo. ¿Algún apunte más aquí, Francisco, o seguimos avanzando? Aquí yo creo que está todo dicho. Lo que sí podríamos quizás, como habíamos comentado, de que Dale, esto dale. puede servirle o interesarle a las personas, es búsqueda. Yo creo que esta fotografía puede identificar, si bien es cierto, la anterior era un momento, ¿cierto? Donde uno va a veces por un paisaje y se te da algo rápido y tienes que actuar rápido y captas quizás ese momento, ya sea en paisaje, fotoperiodismo, retrato, lo que tú quieras. Aquí podríamos hablar de un concepto que es búsqueda. Búsqueda para mí significa no quedarte con lo que está enfrente tuyo, sino que si ves algo que puede ser interesante, puede ser importante para una fotografía, busca un sentido, busca algo, cómo armar que esta fotografía, ya sea en composición o con color, exprese algo más y que no sea solamente una fotografía de turista. No, ahí está la tarea. La tarea es siempre buscar para mostrar a nuestros espectadores algo que les llame la atención, le despierte sensaciones, etc. Así que esta fotografía podríamos terminarla diciendo que aquí es búsqueda. Amén. Poco más que decir. Y bueno, foto 3, y ya salimos del encuadre abierto y nos vamos a un detallito. Sí. Cuéntanos un poco acá, Francisco. Aquí lo que yo quise, ¿por qué quise traerles esta fotografía? Es por un poco salirnos de lo que teníamos hacia atrás. La grandeza del paisaje, ¿cierto? Con esta imagen del Guanaco en Torres del Paine. Los contrastes que se pueden producir entre movimiento y cosas así, buscar quizá un poco de técnica y lo que podríamos llamar, ¿qué es búsqueda? Aquí está la simpleza. Y la simpleza graficada en algo que la gente muy pocas veces ve, que es su propio patio a veces. Es el parque, es el árbol que tenemos acá afuera, son las plantas del jardín, etc. Yo creo que estamos pasando muy por alto esto de que estamos rodeados, que todo es fotografía. Mucha gente viaja. Yo no tengo nada con que viaje, o sea, está bien, si tienen el dinero, viajen y todo lo que quieran, está bien. Pero mucha gente viaja a buscar grandes fotografías. Y yo creo que a veces puede ser que la logren y vuelvan con una fotografía increíble. Está bien, insisto, no tengo nada con eso. Pero yo lo que voy es que a veces en el patio de tu casa o al frente en tu plaza, a veces puedes tener una fotografía que es muy simple, pero puede ser muy potente a la vez. Esta fotografía, una fotografía obvio de otoño, donde yo andaba buscando paisajes otoñales, en la décima región fue tomada esta fotografía cerca de la localidad de Fresia. Y bueno, qué decirte, vi muchas hojas en el suelo, en un lugar del camino hacia donde me dirigía. Y quise parar a ver si se podía armar algo. Nunca miré hacia el suelo, ¿no? Estaba buscando algo con los árboles y todo. Y ese es el detalle importante, que siempre tenemos la mirada hacia el horizonte, pero pocas veces miramos hacia abajo, miramos hacia arriba. Entonces, por eso insisto, la simpleza. De un momento a otro, veo que estaba pisando sobre la fotografía, o sea, estaba yo pisando la fotografía, o sea, buscaba en el horizonte un árbol rojo, un árbol amarillo con estos colores, ¿cierto? Y la fotografía estaba en mis pies, así de simple. De repente, no sé, a raíz de algún motivo, miré hacia el suelo y me di cuenta que estaba sobre una imagen muy potente y lo único que tuve que hacer fue elegir una hoja diferente de entre todas las hojas y ponerla o situarla sobre este campo o este fondo, este hermoso fondo natural que tenía de hojas muertas.
Y logré esta fotografía que casi podríamos pensar que sobresale, ¿cierto? Sobresale de este corazón, de este fondo, está casi en tres dimensiones en algún caso, no sé si se aprecia bien aquí, pero sí. Es como que la fotografía sale de acá. Entonces, yo creo que se logró algo que para mí, insisto, no es una fotografía que la hoja estaba ahí, no, yo coloqué esa hoja ahí que estaba en el mismo lugar, pero la hoja no estaba puesta donde yo la ubiqué, pero eso ya es parte de la creación. Pero dejando de lado eso, insisto, es la simpleza de que a veces tenemos la fotografía en nuestro patio, en nuestros pies, en la plaza, etc. Y no tenemos que viajar a Torres del Paine, al desierto de Atacama, quizás para lograr imágenes impactantes. Imágenes impactantes las puedes lograr ahí, pero también las puedes quizás a veces lograr en la cuadra de donde tú mismo vives. Perfecto. Yo creo que estas imágenes que son planos más cerrados, y lo converso con algunas personas más durante el ciclo, lo que te obligan un poquitito es a pensar o ver qué sientes con esta imagen. Porque un plano muy abierto, la primera reacción que tiene una persona es decir, ah, yo conozco ese lugar, yo he estado ahí, o qué bonito, me gustaría ir. Pero este lugar puede ser cualquier lugar. No hay una plana referencia, entonces tú la ves y el primer impacto es como qué sientes o qué quiso transmitir o contarnos el autor. Creo que, y por eso un poco el concepto de paisaje íntimo que trabajamos en este proyecto, que se refiere un poquito a eso. Me encanta a mí esta fotografía cuando la conocí, y tú ya lo mencionaste, pero es que el corazón es precioso, ese corazón que está de un color distinto, y tiene muchas lecturas porque estas ramificaciones como que de alguna forma hacen que se conecte con el fondo. Entonces, por aquí, una lectura puede ser que el corazón está empezando a poquitito a, no sé si contaminarse la palabra, pero este negro está empezando con todos estos puntitos a invadirlo, o puede ser que el corazón está empezando a sanar y está ahí, va a limpiar todo a su alrededor. No sé si te hace sentido un poco una lectura así. Tengo que decirlo, Pablo, siempre te lo digo, realmente me llama mucho la atención tu fluidez en esto de los conceptos, que algún día, bueno, para eso estoy aprendiendo, para llegar a ese nivel, Pablo. Así que, bueno, oye, la gente va a creer que te entrevisté porque para que puro me tiréis flores. Bueno, pero todos lo saben, todos los que me conocen saben que yo siempre te lo he dicho, Pablo, que yo estoy seguro que tú eres el mejor fotógrafo de paisaje que tenemos en Chile, así que si alguien no lo sabía, bueno, aquí aprovecho de decirlo. Ya, vale, pero vamos a lo otro. Bueno, yo en este momento, claro, aquí tenemos un montón de lecturas, como bien tú lo dices, por estas ramificaciones que se dan, ¿cierto? Y además que un corazón es una figura universal. Un corazón puede ser salud, puede ser amor, puede ser una lectura de buenos deseos, buenos sentimientos. Yo en ese momento estaba enamorado, de hecho esta hoja después quedó guardada en algún lugar de mi pareja en ese momento. Se la llevó, de recuerdo, así que tenía ya una connotación distinta. Pero más que todo, en definitiva, vuelvo a defender la simpleza de la fotografía. Yo creo que aquí se emite un mensaje claro, que podríamos decir que era amor, pero a la vez, para mí es mucho más importante que ese mensaje, es la simpleza de una situación, es la simpleza en que el espectador pueda ver esta imagen y pueda despertarle cosas, ya sea, ¡oh, qué linda la situación, me encantaría regalarle quizás esta fotografía a alguien porque estoy enamorado de esa persona! Esta fotografía quizás pueda servir para un anuncio de una transición de un tiempo, como bien tú lo dices, de un tiempo bueno, o de un tiempo, perdón, marchito, malo, hacia una situación hermosa. Uh-huh. ¿Por qué? Porque como bien tú dices, el corazón está casi dividido entre una parte más gastada, por decir algo, a una parte que se está renovando. Entonces, yo creo que la gracia de la fotografía, y que tú lo tienes, por cierto, Pablo, y yo estoy tratando de conseguirlo, es eso, poder hablar y poder transmitir de una manera clara a nuestros espectadores. Entonces, yo estoy estudiando y haciendo mucho hincapié en eso, en tratar de que mis fotografías hablen. Y quizás esta fotografía es una de ellas. Quizás esta fotografía habla a las personas y cada persona le da una interpretación
según lo que ellos vean en esta imagen. Así que yo estoy contento, es una imagen que la he mostrado muchas veces y a todas las personas les gusta, pero insisto, el primer concepto es la simpleza. Y después viene la lectura o el trasfondo que todos quieren darle a esta imagen. Así que feliz de que se haya logrado bien el color, se haya logrado bien esto de la transición entre lo viejo y lo nuevo, o todas estas lecturas que podríamos darle a esta imagen. Compositivamente no está siguiendo ninguna regla. Esta fotografía fue hecha simplemente pensando en que quede estéticamente correcto. No tiene ninguna regla, ya sea de composición. Más de alguien puede creer que la tiene, pero yo nunca la hice pensando en alguna regla de composición. Simplemente busqué el sentido estético y este contraste entre la vida y la muerte. Perfecto. Entonces nos quedamos con eso y con el llamado un poco a que fijemos un poquito nuestra vista en nuestros alrededores y no tanto quizás en lugares tan lejanos, que se puede también aprovechar muy bien hacer cosas cerca de casa. Sí. Este lugar tuve la fortuna de conocerlo, pero no bajo estas condiciones. Cuéntanos, Francisco. Aquí quizás también voy a retomar un poco algo de lo anterior, esto de viajar a lugares tan distantes para tratar de traer buenas fotos o fotos que impacten, siendo que tenemos un país con una diversidad de paisaje increíble. Esta imagen está hecha en la Araucanía. La Araucanía para mí representa un sinfín de paisajes hermosos. Mucha gente solo lo conoce en otoño, porque otoño, como ustedes pueden ver, es una cosa maravillosa. Pero yo insisto que la Araucanía tiene todo, durante todo el año, buenos lugares para hacer fotografía de paisaje. Así que invito a todos, los que no conocen la Araucanía o nunca han ido a fotografiar la Araucanía, los invitaría a que vayan porque es un muy buen lugar para hacer escuela en cuanto a aprender fotografía de paisaje. Ahora, centrándonos en esta fotografía, esta es la Laguna Pehuenco, en la novena región. Es un lugar que visitamos justamente con Paulo, un lugar hermoso, lo pudimos recorrer un poco más, y bueno, yo estoy seguro que volveremos porque nos quedó demasiado por hacer. Y aquí, el concepto de esta fotografía, de lo que quiero hablar, es de algo que se ocupa mucho y que yo trato de enseñarlo en mis talleres de fotografía, que es la contemplación. ¿De qué nos habla la contemplación? En una forma de ver bien personal. No es salir al paisaje y disparar fotos, sino que es algo que, insisto, les trato de transmitir a mis alumnos, que es enamorarse del lugar. Si tú vas al paisaje y no te enamoras del lugar, va a ser un poco complicado, o quizás va a ser imposible, o muy difícil que hagas una buena fotografía de paisaje. Entonces yo, si tengo algo que trato de transmitir siempre es esto. Enamórate del paisaje y cuando logres enamorarte del paisaje vas a poder lograr fotografías como esto. Esto es un hermoso reflejo. Seguramente muchas personas pueden decir, no, pero aquí las condiciones que se dio, que esto estaba en calma. Sí, perfecto, todo lo que las personas pueden decir. Pero para lograr este momento, yo tuve que viajar un montón de veces. Yo no solamente he ido una vez a Pehuenco. He tratado de encontrarlo con tormentas eléctricas, lo he tratado de conseguir con nieve, lo he tratado de conseguir de un montón de maneras. Así que a lo que va aquí, el concepto que traté de transmitir fuera de lo técnico, es la contemplación. Es que te enamores de un lugar y lo sigas hasta que logres hacer una fotografía que tú te deje algo o que te inspire algo. A mí la verdad es que encontré que este momento no es el mejor para mí. De hecho, yo estoy seguro que podría hacer algo mejor que esto, pero por lo menos logré la contemplación. Logré la contemplación de todas las veces que fui a este lugar y que no pude hacer fotos que realmente me impactaron hasta que logré algo que fue para mí genial, que es este hermoso reflejo, que bueno, técnicamente vamos a esperar aquí que Paulo haga nuestro análisis, pero la verdad es que esta foto muestra eso, la contemplación. Sí, y bueno, reforzando un poco lo que tú dices, Solo como anécdota para que sirva, conocí el año pasado contigo este lugar, fuimos un poco en la misma época y encontramos el mismo, un colorido parecido y todo, pero faltaba algo importante, no estaba la laguna.
Claro. Entonces, refuerzo un poco de que no siempre uno puede ir muchas veces, pero no a veces uno tiene la suerte que a la primera consigue una situación espectacular, pero lo normal es que uno visite varias veces un lugar, te consigue imágenes de esta manera. Entonces, obviamente las imágenes sin el reflejo, teniendo esta como referencia ya, hacían que se vieran bastante más débiles en general, por lo menos lo que es paisaje amplio. Yo pienso lo mismo. Y ahora, bueno, tu análisis técnico, que es el que quiero escuchar. No, bueno, en términos compositivos, lo que yo veo y que yo insisto aquí, yo doy aspecto y doy mis impresiones que pueden o no estar de acuerdo a veces con lo que el fotógrafo ve. Aquí es una simetría clarísima, con un horizonte muy centrado, con este reflejo que está tan bien definido que uno podría girar la foto incluso. O sea, poner el reflejo arriba y abajo, y costaría, si no fuera por estas ramitas de acá, distinguir cuál es el reflejo y cuál es el cielo. Y, pucha, ¿qué más decir? El cromatismo es precioso. A mí me gusta mucho este planito acá, con estos verdes de acá, y terminar con estas rocas al fondo, y más encima con un toquecito color en el cielo. O sea, no sé si tengo más apuntes que decir de esto, porque. Mira, equilibrio. A veces lo que podría pasar es que una parte del reflejo queda con más peso visual que otra. No sé, aquí podría de repente aparecer un árbol gigante que te descompensa todo el peso, pero en este caso siento que no es así. Siento que está muy bien equilibrado en general y poco más. Y bueno, este arbolito que pasa piola ahí, igual le da un toquecito distinto. Porque te rompe un poquito el frontón este de árboles y te pone aquí un llamadito también para que le da un poquito más de profundidad quizás a la imagen. Sí, la lectura está perfecta. Y lo que yo te podría decir, que no sé si fue en el momento, ¿no? Yo estaría mintiendo si en el momento pensé esto, pero seguramente. Este corte en los cerros es lo que da un equilibrio en la fotografía, dividiendo, podríamos hablar de la fotografía en dos. Entonces, ese corte yo creo que hace que el recorrido visual, insisto, de entrada de izquierda a derecha, según como las personas tengan su forma de ver la fotografía, entras a la imagen, pero ese corte te hace volver al color. Si entras por el otro lado, haces lo mismo. Ese Correcto. corte te invita a hacer el recorrido de los árboles que se encuentran en el plano medio. Entonces, yo encuentro que se logró, quizás sin querer, insisto, sin querer, que la foto esté equilibrada casi por ese corte que se da entre los cerros, que está bien puesto, no está siguiendo tampoco alguna regla ya de composición, pero yo creo que está en el momento justo entre que pudo haber sido demasiado y pudo haber sido muy poco. Entonces, la verdad es que encuentro que sí quedó muy pareja la fotografía, no se cae ni para la izquierda ni derecha, y además ese corte incluso puede contrapesar un poco que hacia el lado derecho tenemos una cantidad de árboles un poco más altos, que es esa, Eso es, justamente. sí. Entonces, puede ser que ahí ayuda a contrapesar la imagen. Entonces, no encuentro. El ángulo daría para pensar que la foto se nos va a caer hacia un lado. Pero insisto, encuentro que ese corte hace que la fotografía no se nos caiga. Sí, yo comparto. Esta línea en el fondo que se genera, que te hace recorrer la imagen completa de principio a fin, de borde a borde, y que te genera al final la imagen como en tres triángulos. Un triángulo acá, un triángulo central y el triángulo acá. Sí. Podríamos hablar de una armonía, de que hay una armonía muy, muy, muy correcta en definitiva. Que no tienes escapatorias de la fotografía, tienes escapatorias, pero aún así queda siempre invitado a hacer el recorrido en la parte media. Los dos cerros, ya por una cosa obvia del reflejo, te invitan a llegar a la parte media. Y ahí es difícil salir de ahí Sí. por la cantidad de color que tenemos, por la información, por los árboles. Así que yo creo que todos nos lleva a la parte central, en definitiva. Así que, bueno, esto siempre también hay que
contarle a las personas, seguramente tú en más de algún video se lo has dicho también, que todo esto es subjetivo. La fotografía, sí, claro, tiene la gracia de que es subjetivo. Puede ser que nosotros lo que estamos hablando es razonable para nosotros o tiene la razón para nosotros, pero otras personas pueden tener otra lectura y que es igual de válida. Absolutamente. Por eso también existe la crítica y el conocimiento. Así que también aprovechar a decirle a las personas que si ellos no están de acuerdo con la lectura o la interpretación que uno tiene, está en lo cierto, porque no todos podemos opinar, ni ver, ni sentir de la misma manera. Así que esa es la gracia de la fotografía, que es la subjetividad. Lo comparto completamente. Lo que se trata acá es de dar un poquitito algunas lecturas, algunas visiones que son muy personales y que en ningún caso representan la verdad absoluta ni nada por el estilo, sino que es una forma de las tantas que uno puede leer una imagen o interpretar una imagen. Claro, claro que sí. Y bueno, y para terminar, insisto, dale. Y aquí el tema que yo quería transmitir es la contemplación, como le había contado. Esto de enamorarse del lugar, que para mí es fundamental en la fotografía de paisaje. Poderse enamorar de un lugar significa que vas a poder conectar con él y vas a poder transmitir a través del color y la composición de una mejor y mucho de una mejor manera en definitiva. Así que es como un tips que en definitiva en cada foto he querido darles. Y este para mí es fundamental. Enamórate del lugar y vas a poder lograr fotos muy impactantes y vas a poder transmitir cosas que otras personas han pasado quizás mil veces por ahí, pero nunca han visto. Y tú se lo puedes mostrar solamente con enamorarte de ese lugar. Perfecto. Entonces ya van tomando nota, me imagino, las personas que están viendo esto, porque ya van tres... No, ya me perdí, digamos, cuatro o cinco fotos. Cada foto tiene un tip, así que al final tienen que tener anotados los 10 tips para poder seguir avanzando en esto de la fotografía de naturaleza. Bueno, cambiamos de imagen, aunque seguimos ya en el mismo lugar, en un lugar parecido, digamos, en paisaje. Cuéntenos. Sí. Bueno, sí, aquí no cambié mucho el paisaje, porque en definitiva el mensaje que quiero dar, esta foto se prestaba ideal para esto, e incluso va un poco de la mano con la anterior. Y la Araucanía es un lugar que a mí me gusta mucho fotografiar. Y todos dicen, ya, otoño, el mismo concepto. No, no es el mismo concepto. Lo que yo aquí quiero transmitirles, en definitiva, es el trabajar con mal clima. Eso es lo que yo quiero transmitir en esta fotografía. Muchas personas, al ver esta foto, creen que lo que hay en la foto es neblina. Y no es neblina. Esto es agua. Agua que estaba en el lente. Estaba lloviendo copiosamente. Y sin querer, yo siempre soy súper honesto, Pablo lo sabe muy bien, sin querer logré un efecto con la lluvia. El lente estaba muy mojado, no estaba lejos del vehículo en el que andaba fotografiando. Estaba con un encuadre, pero secaba y secaba la cámara y la verdad es que no lograba, porque la lluvia justo venía en el ángulo en que yo estaba fotografiando, no lograba secarla de por sí. Y mientras miraba a través, secaba y miraba a través del lente, me di cuenta que esto, más que ser una molestia, generó algo que me agradó de inmediato. Y dije, uy, pero acá está dándose algo súper lindo y yo estoy sacándolo ahí con un paño, lo estoy secando. No, me parece que la estoy jodiendo. Y empecé a obturar con el lente todo mojado. Mientras más agua tenía, mejor iba quedando la foto. Y bueno, en definitiva logré esto, que por una cosa técnica de profundidad de campo y con el lente que yo estaba ocupando, que es un 70-200, obviamente el fondo queda totalmente nítido y estas manchas pasan a ser, estas gotas de agua pasan a ser, en definitiva, manchas solamente. No quedan. Si hubiéramos, esta foto lo hubiéramos hecho con angular, claro, al angular, por una cosa de profundidad de campo, se hubieran visto totalmente marcadas las gotas. Pero aquí, en definitiva, se logró este efecto de que quedara casi como neblina. Ahora, ¿cuál es el concepto? Después de esta explicación media técnica, ¿cuál es el concepto en esto que yo les quiero transmitir? El mal clima solo puede ser una buena y nueva forma de hacer fotografía. Métanse un poco en la cabeza que todo lo que ya está hecho en fotografía, o la mayoría de todo lo que está hecho en fotografía, está casi siempre en buenas condiciones climáticas. ¿Cuáles son los fotógrafos que sorprenden hoy en día? ¿Cuáles son las fotografías que ganan concursos internacionales? Son las fotografías que están mostrando
otro tipo de imagen, unas imágenes más duras en el país, siempre hablando en el paisaje me refiero, imágenes que llegan, que cuando tú la ves, te congelan los huesos, cuando tú la ves dices, oh, yo no aguantaría esa lluvia, cuando tú la ves dices, pero ¿y el equipo? ¿Cómo no se le echó a perder ese fotógrafo? Ya, si tienes esa búsqueda o estás pensando así, es porque esa fotografía es muy buena, porque te hizo pensar en qué lugar estaba ese fotógrafo y bajo qué condiciones estaba trabajando. Entonces, insisto, el concepto aquí, antes de hacer otra evaluación de la fotografía, es que, en definitiva, el mal clima solo puede ser una buena oportunidad de hacer mejores fotografías. El mal clima solo puede ser una opción de hacer mejores fotografías. Métete eso en la cabeza y estoy seguro que te va a servir para enfrentar a tus paisajes de aquí en adelante. Basta de que, no, que se me va a mojar la cámara, basta de que se me va a mojar los lentes. Yo creo que no hay excusas. Si quieres avanzar en la fotografía de paisaje, quieres ser bueno en la fotografía de paisaje, no puedes estar pensando en el equipo. Lo que tienes que pensar es en el resultado, en la imagen. El equipo, yo sé, cuesta, es caro, todo lo que tú quieras decirme, pero el equipo no es lo importante. El resultado que vas a lograr con ese equipo es lo importante. En definitiva, la imagen. Es lo que quería comentar. Vale. Yo solo voy rescatando anécdotas nomás, pero el año pasado estuve creo que 5 días contigo en la Araucanía y la cantidad de, perdónenme la expresión, pero de puteadas que tirábamos porque todos los días estaban despejados y con un sol así de verano, fue tremendo. Sí, tremendo. Yo creo que la Araucanía todavía no recuerda, toda esa Araucanía todavía tienen grabado ahí las chuchas que lanzaste todos los días. Y que lanzamos, de hecho, bueno, me sumo. Sí, así que bueno, siempre yo digo por ahí también en los talleres que hago de vez en cuando que para mí no hay peor clima que un día despejado sin ninguna nube, porque ahí efectivamente las imágenes, la luz suele ser muy común, muy contrastada, muy dura y carecen generalmente las imágenes de momento, de esta cosa que hace que el paisaje sea como más especial. Y en términos compositivos, ya para no ir alargándome mucho porque quedan un par de fotos y ya, aunque no me creas, llevamos 47 minutos conversando. Lo siento. Está re interesante para mí, sí. Pero yo aquí quiero rescatar básicamente dos o tres cositas que me gustan. Primero, yo personalmente soy muy cuidadoso con la distancia de los márgenes que hay en los elementos. Entonces aquí siempre busco, no siempre, en realidad nunca hago, las cosas no las hago siempre, pero generalmente trato que si tengo un elemento aquí cerca del margen y otro elemento aquí cerca del margen, me guarden más o menos la misma distancia para que se vea equilibrado. Y aquí en este caso se ve que también lo consigues. De ahí otra cosa relevante, que yo sé que tú lo tenés claro, pero de repente hay personas que no. O sea, esta araucaria está ahí al borde del corte, hay que ser cuidadoso para no cortarla, porque si la cortamos, la imagen pierde muchísimo. Entonces ahí también hay que tener cuidado con esas formas cerca del borde para no cortarlas y dejarlas con el espacio. Y finalmente creo que el ritmo que le dan a la imagen, esta repetición de tronco, es lo que le da como todo el patrón de lectura. No sé si lo sientes así. Justo como tú lo dices. Para mí, en definitiva, pudo ser siempre una mejor foto. Yo creo que eso hay que tenerlo claro. Siempre, aparte de haber logrado algo que nosotros pensemos que está bien hecho, siempre se va a poder hacer mejor. Entonces, bajo esa forma de pensar, nos vamos a formar una mentalidad muy crítica y vamos a ir avanzando. Y yo concuerdo totalmente contigo, Pablo, que esa araucaria seguramente está jugando muy al borde. Aún así, no quedó cortada, que es lo principal, pero sí, estaba jugando muy al borde. Y, claro, estas líneas de los troncos le dan el ritmo a la situación, pero quizás lo que yo más apoyo en esto es el color. Yo creo que el color se cumple de una manera muy armónica, muy bonita, se ve una situación bien pareja, porque si bien es cierto hay un rojo muy intenso, que es el punto quizás donde centramos al final, después del recorrido visual, nuestra mirada, que es ese, claro. Si hubiera estado más hacia la derecha, quizás la foto se nos hubiera ido. ¿Y cómo se nos hubiera ido? Con algo que siempre también hay que tener cuidado. Arriba, en la parte superior, vemos que se está dibujando un borde
que es, claro, una cordillera o un pedazo de monte, que en definitiva, al tener esa línea en ángulo, hace que la fotografía se nos empiece a caer. Entonces, de repente, hay que tener cuidado con esas cosas que pueden ser muy sutiles, pero que pueden hacer que la fotografía pierda ese orden, o se nos vaya hacia un lado, se nos cargue hacia un lado, o si uno de los referentes, en este caso el color, estuviera cargado hacia la derecha, haría que la foto totalmente se nos hundiera. Y yo pienso que siempre hay que tener ese cuidado de cómo manejamos los elementos para que la foto no esté ni siquiera muy hacia la derecha, ni siquiera muy a la izquierda, y mantenga un equilibrio sin caerse o sin dispararse para cualquier otro lado. Así que pienso que se cumplió lo que yo quería mostrar acá, se cumplió el color. No es una tremenda fotografía, insisto, no busqué mis mejores fotografías, sino que quise dar ejemplo de algunas situaciones para que ustedes, en definitiva, puedan tener mejores ideas para enfrentarse al paisaje. Y aquí lo que les quería transmitir, además de la revisión de la composición y esto que está haciendo Pablo, es de vuelta, o sea, de nuevo le insisto, el mal clima solo puede ser una oportunidad para hacer mejores fotografías, amigos. Hagan eso, háganos caso con Pablo, y de verdad que se van a sorprender cuando consigan cosas con neblina, con lluvia, los reflejos que se dan en los días con mucha agua, etcétera. Yo creo que la verdad es que hay que salir aquí. Si está lloviendo, parca, paraguas, lo que tú quieras, pero sal al paisaje, enfréntate al paisaje en distintas condiciones climáticas y vas a lograr fotografías mucho más potentes. Eso es en definitiva lo que quería transmitir con este ejemplo de imagen. Perfecto. Y seguimos avanzando. Y ahora sí cambiamos un poquitito de paisaje. Cuéntanos, amigo mío. Bueno, esta fotografía está hecha en el lago Yangtze. Voy a ser un poco más breve porque sé que nos estamos atrasando un poco. Esta fotografía está hecha en el lago Yangtze, un lugar que yo suelo pasar con muchos de mis alumnos que toman los talleres, justamente buscando que descubran esto. Y bueno, yo estaba en un día tormentoso, mal clima, buscando justamente algo distinto, y se me dio esta nubosidad en el horizonte que estaba muy, muy bien definida, como nubes de tormenta que venían hacia mí. Busqué un primerísimo primer plano, que en definitiva es esta roca que sobresale, ¿cierto? Sobresale del lago, y ayudándome con un filtro de densidad neutra, pude lograr esa paz que tiene el agua. Uh-huh. ¿Por qué lograr esa paz que tiene el agua? Por lo mismo que hablábamos más o menos con un concepto de una de las fotos anteriores, que en definitiva es lograr un contraste en el paisaje. Si bien la foto está dividida 50 y 50 a la perfección, porque esta fotografía tiene mucho de la composición que yo ubico, entonces tenemos un lado, por decir algo, una lectura más salvaje entre esta tormenta que se nos viene con este color, etc., y la parte de paz. La parte de paz que está dado por este filtro de definitiva de densidad neutra, que logró que el agua pareciera un arenal, o da la impresión de que queda en definitiva de un modo subjetivo para el espectador. Tenemos un primerísimo primer plano en la parte central, que es una parte muy obvia, que no debería ser muy recurrente, pero que funciona muy bien porque en la nube que se está dando en ese preciso momento, nos está invitando a ir a descubrir qué es eso que está ahí. ¿Es una isla? ¿Es una roca? ¿Qué es eso? Entonces yo creo que la lectura se da muy bien, y lo que yo quiero aquí destacar es algo que podríamos denominar que es una simpleza, pero con algo que ustedes deben empezar a agregar a su vocabulario fotográfico, que es el minimalismo. Aquí lo que yo busqué es aislar. ¿Qué buscamos con el minimalismo? Es aislar a nuestro sujeto para que el mensaje sea más claro, sea entendible. Si aquí hacemos una foto de paisaje y está llena de elementos, el mensaje no es claro. ¿Yo por qué trabajo este tipo de imágenes, que es la que más me gusta, es acercarme al minimalismo? Es para que el mensaje en mis fotografías sea súper claro para mis espectadores. Y aquí creo que lo logré 100%. Pablo. Sí. Yo, bueno,
Me gusta mucho la foto minimalista, aunque yo tengo pocas, pero siempre que puedo conseguir un intento conseguir una, lo busco. Y en este caso creo que es muy concordante la imagen con lo que nos está describiendo, esta división al medio, que para quienes no lo saben se llama proporción tatami, cuando yo asigno 50% de cielo y 50% de suelo. Y tenemos estos dos momentos que dialogan, como lo decías tú, que es esta calma y esta no calma o esta amenaza a la calma que se nos viene pronunciando. Y para no alargarme yo tampoco, solo rescatar esta forma de nube que tú dijiste, que dialoga muy bien con este elemento. Y de hecho, como que la cortina de agua que baja un poquitito de ahí también ayuda a que haya un diálogo interesante ahí en esta parte. Sí. Otra cosa que quiero antes Dale, de dale. avanzar a la fotografía, porque sé que estamos un poco contra el tiempo, es en definitiva algo que vamos a empezar a tocar en las fotografías que vienen, que es el manejo del revelado y el manejo en Photoshop de algunas fotos. Vale. Aquí, en definitiva, podemos ver que hacia el lado derecho hay una pequeña roca que estaría emergiendo, que para alguien podría ser quizás una molestia. Ojo con la fotografía de paisaje. La fotografía de paisaje, nosotros no trucamos fotos. Nosotros cuando aplicamos filtros o hacemos un revelado más profundo, la idea es manejar color, ¿cierto? Aplicar contraste, etcétera, resaltar algún tono, pero no es trucar. Trucar es sacar o colocar elementos en un plano donde las cosas no están. Entonces, aquí, eso que pudo haber sido una molestia, en ningún momento se tenía o se debe borrar, porque en definitiva ahí estás falseando una imagen. Solo quería darle esa connotación a esta fotografía, porque para alguien podría haber sido mucho más hermoso que eso que puede ser un elemento distractor, no hubiera estado. Pero si no hubiera estado, ya esta foto hubiera perdido su realismo. Y de eso vamos a hablar ahí en otras fotografías más adelante. Yo le hago un matiz nomás a lo que tú mencionas. Yo creo que si alguien quiere borrarlo, lo puede hacer, pero tiene que informarlo. Buen punto. Tratar de mentir ya es un tema que también creo que es muy cuestionable. Pero si tú cuentas y lo revelas y dices no, lo borré por tal cosa, nadie puede cuestionarlo porque es tu visión artística. Pero tratar de Perfecto. engañar, creo que no solo en fotografía, yo creo que tratar de mentir en cualquier aspecto de la vida siempre creo que va a ser condenable, por lo menos desde mi perspectiva. Todo correcto, Pablo. Tienes toda la razón. Esta para qué vamos a hablar, sigamos largo, ¿no? No. Creo que esta La la gente no creo pasa. que quiera saber. Yo creo que esto hay que pasarla, porque la verdad es que una fotografía muy No, bien, muy, pero muy no, vista. Pero bueno, ¿por ¿cómo qué no va a pasar? quise agregarla? Sí, bueno, ¿por qué quise agregarla en definitiva? No es por ser el latero y mostrar la misma foto siempre. Simplemente es porque para mí esta fotografía en definitiva me abrió la puerta y dio a conocer mi trabajo en el mundo. Entonces, para mí es una fotografía muy importante. Si bien es cierto, yo ya venía haciendo fotografía de volcanes, con la cual ya había ganado otros premios internacionales desde el año 2012, esta yo creo que es la que me catapultó a ser conocido como uno de los mejores fotógrafos de erupciones volcánicas en el mundo. Entonces, para mí es una fotografía súper importante y que siempre la voy a mostrar porque estoy muy orgulloso de ella. Creo que logré un momento, pero espectacular, único. Y si bien es cierto, hay muchas fotografías de tormenta sucia, que es este fenómeno que se da en las erupciones. Creo que conseguí una que se desmarcó de todo lo hecho hasta ahora. Aún así, sé que puede haber más adelante salir otras, muchas mejores. Y bueno, estoy ansioso de verlas también, porque bueno, me gusta tanto, me apasiona tanto esto que ojalá podamos ver algunas mucho mejores que la que yo hice, porque esta foto, igual sea como sea, ya cumplió su etapa, cumplió su ciclo, una fotografía del año 2015, la erupción del volcán Calbuco. Así que no podía dejarla afuera porque mucha gente me conoce como el fotógrafo de los Sí, claro. volcanes, entonces bueno, y si querían saber algo de esta fotografía, bueno, este quizás el momento para contárselo. Sí, yo bromeaba nomás porque creo que todo el mundo quiere escuchar la historia de esta fotografía, así que me parece que muy, muy, muy relevante que la tengamos acá.
La historia la has contado un poquito por ahí, pero hácela breve. ¿Cómo llegaste a encontrar esta imagen? Porque no fue un fruto de la casualidad. También tuviste que jugártela. Sí, bueno, como todas mis fotografías de erupciones volcánicas, todas han tenido alguna historia bien, bien buena o un bonito trasfondo. Esta fotografía, en definitiva, fue el momento más violento de la erupción del volcán Calbuco. Se dio alrededor de las 3 o 4 de la madrugada. Sí, alrededor de las 3 o las 4 de la madrugada. Y para lograr esta fotografía, voy a hablar más de la parte técnica. En Vale. definitiva, para lograr esta fotografía la hice con un lente 70-200, que esto es algo que mucha gente le interesa, más que la historia quizá, es que está hecha con un lente 70-200, tiene alrededor de 3 minutos de exposición y está hecha a un F3.5 a ISO 100. Vale, ¿Por qué con la clarito, parte clarito. técnica? Claro, ¿por qué me quería referir a esa parte técnica? Porque hay personas que están iniciando la fotografía y claro, esto le es importante para ellos como para tener una idea. Si bien es cierto, hay gente que no comenta esto, a mí me da lo mismo, porque las fotografías son momentos únicos e irrepetibles. Entonces, no por conocer con qué F o con qué velocidad o con qué equipo hiciste una fotografía, podrías lograr lo mismo. Pero bueno, ya que a la gente le interesa, no tengo ningún problema con comentárselo porque no es ningún secreto. Esta fotografía está hecha con trípode, con un cable disparador. Entonces, como le decía, fueron 3 minutos de exposición y para hacer esta fotografía en sí, tuve que moverme desde el lugar que estaba fotografiando, que era Frutillar, que era el primer momento donde hice las primeras imágenes de la erupción, porque había aparecido una neblina en el lugar que tapó todo, todo. No se veía la erupción de ningún lugar. Estamos hablando alrededor de las 1 de la mañana, más o menos. Nadie veía el volcán. Y bueno, un poco de mi expertise como fotógrafo de paisaje y como guía de turismo aventura, en definitiva, de conocer un poco aspectos de la naturaleza, me hizo pensar que si o me alejaba del lugar yéndome a algún lugar con más altura, como era la cordillera de la costa en este caso, podía quizás pasar esta línea de neblina y tener la suerte de que el volcán se pudiera ver. Y así que lo hice, pues que el auto rápidamente, muy lento, obviamente pude seguir por la carretera porque había una neblina muy densa. Y a medida que iba subiendo en la cordillera de la costa, llegué a un punto en que sobrepasé la línea de la neblina. Cuando pasó esto, me bajo del auto, miro hacia atrás y pude ver este espectáculo único, increíble y mágico, que tuve la suerte de retratar, pero insisto, ¿por qué tuve la suerte de retratarlo? Es por un poco de conocimiento básico de nuestra geografía y de un poco de experiencia en esto de los volcanes. Si no hubiera tenido esa experiencia, seguramente me hubiera quedado en el mismo lugar esperando si es que la neblina pasaba en algún momento para lograr una imagen. Y no, lo importante aquí es que siempre hay que ocupar la mente, hay que ocupar, hay que recordar, hay que saber dónde estás, de qué estás rodeado, hay montañas, no hay montañas. Entonces, teniendo un conocimiento previo de a dónde estás fotografiando, sea lo que sea que estés fotografiando, puede solucionar algunos problemas, como yo lo solucioné en este caso con esta fotografía de la erupción del volcán Calbuco. El conocimiento que yo tenía de todo el paisaje que nos rodeaba aquí en lo que es la cuenca del lago Llanquihue y sector aledaño, me permitió imaginar que esto podría lograrlo subiendo a las alturas. Y lo hice y resultó esta fotografía que ha sido 4 o 5 veces ganadora de concursos de prestigiosos concursos internacionales y que para mí en este minuto podría decir que no es mi mejor foto, pero sí es la más importante. Oye, yo siempre quise hacer una pregunta acá, y no te la he hecho cuando no hemos visto se queda el agua ahora. Es una foto de 3 minutos, dijiste, ¿cierto? 3 minutos más o menos, sí. ¿Y cómo llegaste a los 3 minutos? Porque uno, de repente, yo pienso, oye, la erupción en cualquier momento se acaba. Si yo hago una foto de 3 minutos, puede que alcance a hacer una sola foto y después no alcance a hacer más. Así que quizás me aseguro y hago varias fotos de 30 segundos, por ejemplo, para asegurar que tengo varias copias. Pero hacer una foto de 3 minutos igual hay un riesgo que de repente se acabó todo y no hay nada. ¿Cómo llegaste a esos 3 minutos? Muy, pero muy buena pregunta, Pablo. Seguramente más de alguien lo ha hecho alguna vez o ha querido saber la respuesta.
Esto se trabaja ensayo y error, así de simple. Yo siempre que estoy fotografiando erupciones, comienzo con un tiempo determinado, 30 segundos. ¿Qué logro en 30 segundos? Rápidamente veo en la pantalla si se logró algo interesante. Si no se logró algo interesante, subo a un minuto. Si no logré algo interesante, subo a un minuto y medio. Y así voy subiendo la escala de exposición hasta lograr, pero ojo, siempre con un F determinado. En este caso, yo sabía que había mucha luz involucrada en durante la erupción. Los rayos eran muy fuertes. Entonces podía trabajar a un ISO bajo, que es ISO 100, y empezar solamente a manejarme con los tiempos de exposición. Entonces elegí un F, que en este caso fue F3.5, para no hacer una mínima profundidad de campo y lograr que se viera bien, bien todo, y el volcán, sobre todo, que el volcán tenía que verse lo mejor posible, y que con algún tipo de movimiento, temblores, no vaya a salir movido. Entonces tampoco podía irme a exposiciones de 5 o 10 minutos, porque podía pasar eso, que de hecho me pasó en unas fotos, que las tengo por ahí escondidas. Entonces, lo que hago es eso, es ensayo y error, amigos. Vale. Eso es lo que se ocupa en estas situaciones, es ir probando un rango, fijen un si se les diera una situación como algo como esto, parecido, después voy a hacer una recomendación, sí, pero si se les diera una situación como esta, fijen un F que les acomode, un F4, F5, lo que ustedes quieran, y muévanse en la velocidad solamente, la velocidad que vaya determinando lo que está pasando y que les vaya permitiendo ver lo que está sucediendo. La recomendación, antes de cualquier cosa, nunca, pero nunca, nunca, nunca le recomiendo a alguien hacer fotografía de volcanes. Lo mismo pasa con la fotografía de tormenta eléctrica. Yo hago fotografía de tormenta eléctrica, hago fotografía de volcanes, pero no se lo recomiendo a nadie porque es muy peligroso. Así que, insisto, si se les da una situación y están en un lugar seguro y pueden hacer alguna fotografía, bueno, es una decisión propia, pero yo a nadie nunca le voy a decir o le voy a sugerir acercarse a lo que podría ser una erupción volcánica, y menos hacer fotografías en tormenta, bajo tormenta eléctrica, porque es muy peligroso y muchos fotógrafos han muerto por eso. Así que aprovecho de dar esa recomendación, que si van a hacer un tipo de fotografía un poco extrema, tomen todas las medidas de seguridad habidas y por haber, ¿ok? Me parece. Bueno, nos despedimos de esta extraordinaria imagen y seguimos avanzando. Ya. ¿Cuál es la historia aquí? Torres del Paine, como todos saben, un lugar muy especial para mí, por cosas que he vivido ahí, como el incendio de Torres del Paine, etc. ¿Por qué quise traer esta imagen? Que una foto normal no tiene mayor espectacularidad. Si bien es cierto, hay un dramatismo en la imagen, tenemos también técnica aplicada, por ejemplo, la lectura al tiro nos dice que hay una velocidad lenta ocupada para hacer el movimiento del agua, un poco el movimiento de las nubes, etc. ¿Pero por qué quise traer esta foto? Porque aquí quise cambiar un poco el plano de todo lo que hemos conversado, lo que yo le había mencionado hace un rato, del trabajo ya sea en revelado digital y en Photoshop. ¿Qué es lo que hacemos algunos fotógrafos de paisaje? Hacemos solamente un aprovechamiento de algunas técnicas para ayudarnos en algunas fotografías, ya sea con un fin comercial, ya sea con un fin publicitario, etc. Entonces, esta fotografía, más que hablar primero que todo de lo que es la composición, esta es una fotografía que está hecha con una técnica que se llama LUTs. Los LUTs son unos filtros que vienen dentro de Photoshop y que, trabajando a través de capas, puedes, en definitiva, dar algún tipo de efecto diferente a tus fotografías. Estos son filtros que se ocupaban en el mundo del cine y que Photoshop los adaptó hacia la fotografía. Ocupar un filtro no es trucar una fotografía, también hay que dejarlo claro, como lo que hablábamos delante. Solamente es hacer un aprovechamiento de algo que no pudiste solucionar en el momento. Entonces, para esta fotografía yo ocupé LUTs. ¿Dónde específicamente está ocupado el LUTs aquí? Es en la parte, en el plano, en la parte central de la fotografía, en este como bosque, que si ustedes lo ven, quizá lo ven con mejor color que yo, porque estoy mal ubicado por un tema de luz, no lo veo bien, pero tiene una tonalidad rojiza que es como de otoño.
esa, ahí se aplicó un filtro que se llama LUTS para resaltar y darle en definitiva una sensación distinta y transmitir algo distinto en la fotografía. Insisto, esto a veces se hace con un fin comercial, no con un fin de poner esta fotografía en una exposición, etc. Solamente se hace pensando en algún cliente que puede ocupar esta fotografía y ese cliente, ¿qué es lo que necesita? Necesita una foto espectacular y para eso a veces tú recurres a estas herramientas. ¿Ok? Eso quería dejarlo claro. Vale. En definitiva, los LUTs te pueden ayudar a reforzar algunas fotografías. Bien, buenísimo. Dato técnico ahí y... Si quieren saber más, yo paso el dato al tiro, que Francisco nos va a contar, porque Francisco hace justamente talleres de revelado sobre estos temas, así que si alguien quiere profundizar en esa temática, van a tener los datos de contacto Francisco ahí en la descripción del programa para que puedan contactarlo y hacer las consultas que tengan. Muchas gracias. Yo no me voy a alargar demasiado, solo voy a remarcar que un poquito la división de planos nomás que me parece interesante, que es este primer plano de agua, los árboles y las torres, y cómo actúan un poquitito como de marco aquí las torres, estos árboles más altos que ayudan un poquito a cerrar el encuadre y a fijar la atención acá en este punto. Más sí. Que eso, por no alargarme, porque prefiero que los últimos minutos los ocupes tú, no voy a marcar. ¿Te parece si vamos a la próxima? Vamos a la próxima. Ya. Esto es la Patagonia. Si hay algo que tengo que decir, que varias personas alguna vez me han preguntado. ¿Cuál es la pregunta? ¿Cómo se puede llegar a ser un buen fotógrafo de paisaje? ¿O qué se debería hacer, quizás? ¿O qué recomendación yo podría darle a alguien para que sea un fotógrafo de paisaje? Siempre le voy a decir lo mismo. Ándate a la Patagonia, 3 meses, 6 meses o un año completo. Ándate a la Patagonia un año completo y vas a hacer un entendimiento del paisaje totalmente distinto al que se puede lograr en otros lugares. ¿Por qué? Porque la Patagonia para mí sigue siendo un lugar salvaje, un lugar donde te enfrentas a climas fuertes, a vientos fuertes, a nevadas, a lluvia, a escarcha. Tienes un sinfín de cosas en un mismo lugar que te van a hacer involucrarte con el paisaje y llegar a sentir de una manera distinta el paisaje como para poder plasmarlo de una buena forma en una composición, en una fotografía. Entonces, para mí, la verdad es que la Patagonia es un lugar muy inspirador y yo cada vez que puedo me arranco a la Patagonia porque en la Patagonia logro volver a crear. Cuando ya mi fotografía está acabada, ya no sé, no veo nada interesante, voy a la Patagonia y me despierta esto de volver a hacer buenas fotografías. En este caso específico de esta fotografía que está hecha en el Estrecho de Magallanes, en definitiva, ¿qué es lo que me permitió mi último viaje? Empezar a explorar técnicas distintas, que son lo que viene ahora en las otras fotos que vamos a ver, y junto con esta. Esta exploración viene de la mano de haber conocido el trabajo de grandes fotógrafos, específicamente, por ejemplo, el trabajo del mismo Paulo. Esto de explorar con técnicas, ya sea de movimiento voluntario en la cámara, etcétera, me despertó algo que estaba dormido en mí. La creación. Un fotógrafo sin creación, sin búsqueda, no va a llegar a ninguna parte. La verdad es que la Patagonia para mí es eso, es despertar la creación frente a todos los fenómenos naturales que vamos a vivir en ese lugar. Así que esa es una recomendación que yo tengo por si alguien la quiere tomar. Bueno, ahí está para irse a vivir a Punta Arenas, Puerto Natales, etc. Pero bueno, ahora vamos a lo que es esta fotografía. ¿Por qué yo quería hacer esto de la creación? Esta fotografía, en definitiva, está hecha con bracketing, que es otra técnica que está aceptada en el mundo, está aceptada en los concursos internacionales, en muchos concursos internacionales aceptan el bracketing, porque el bracketing no es otra cosa que hacer 2 o 3 exposiciones en una misma situación para lograr una buena fotografía, específicamente cuando tienes grandes contrastes de luz y no puedes manejar un cielo con la tierra, o la luz es muy fuerte y tienes sombras muy, muy oscuras. Entonces,
Esta fotografía está hecha con Brachyty. Una fotografía en definitiva está hecha para el cielo, otra fotografía está hecha para el agua y otra fotografía está hecha para lo que es el terreno o la tierra o las ramas o las flores que vemos ahí. Entonces, esta fotografía lo que yo quería mostrar es el aprovechamiento que podemos hacer a través de las técnicas de revelado que existen, ya sea en Camera Raw o en los softwares que ustedes ocupen, Affinity, PhaseOne, etc. Bueno, a través de varias técnicas podemos lograr este tipo de fotografía que en ningún caso, insisto, está trucado. Esto es es lo que nosotros podemos ver con nuestros ojos, pero que no lo podemos llevar a la fotografía porque simplemente el rango dinámico que tienen las cámaras hoy en día no lo permite. Así que esta fotografía quería aclarar que está hecha con bracketing. Tres exposiciones distintas para lograr esto. Vale, clarísimo. Y ya se empieza a repetir un poquito ya, por lo menos las fotos que hemos visto acá, esta tipo de composición, entre de tres planos básicamente. Sí. Podríamos decir que al menos lo que hemos visto acá suele ser una tendencia, ¿no? Sí, es mi tendencia de trabajar. Yo, como tú sabes, siempre hemos discutido este tema, Pablo, nuestro tema, yo creo, de toda la vida como fotógrafo, que bueno, yo no es que defienda la composición de los tercios, Y si bien es cierto, hay varios tipos de composición o reglas de composición que gente la toma o no la toma, pero yo la verdad es que cuando trabajo, otro tips que le doy a las personas si les pudiera interesar, en definitiva, yo cuando trabajo siempre me imagino un poco la regla de los tercios en la mente, e incluso a veces la dibujo en mi pantalla de Live View, porque yo trabajo solamente con Live View, entonces trato de colocar las cosas y hacerlas jugar imaginando la cuadrícula de los tercios. Entonces, por eso es un concepto un poco repetitivo que para algunas personas pueden resultar quizá un poco aburrido en algún sentido, pero yo la verdad es que ese orden me ha dado mucho resultado y seguramente voy a seguir manteniendo ese orden en mis fotografías porque pienso que he logrado junto a la composición de los tercios, acercarme a la composición de los tercios y junto al minimalismo he podido lograr que mis fotografías sean de conceptos claros y aislar a mis sujetos para, insisto, para entregarle un mensaje que sea más directo y de fácil entendimiento a mis espectadores. Yo creo que por ahí va este tema que yo estoy separándome ya de la fotografía más tradicional y me estoy yendo al minimalismo y manteniendo esto de la regla de los tercios en mi mente, he logrado que mis fotos tengan este mensaje más directo y más claro. Perfecto. Y creo que esta es la última, vamos a cerrar el ciclo. Esta es la última. Y esta fotografía, bueno, viene de la mano de Paulo, decirlo, por eso la dejé aquí, quise mostrarla porque yo creo que si hay un fotógrafo que está innovando en todas estas técnicas, innovando me refiero aquí en Chile, que tiene la expertise y está haciendo muchas cosas que llaman mucho o me han llamado mucho la atención, es justamente Pablo, que es mi profesor en esto y que, bueno, estoy tratando de imitarlo y quise traer esta fotografía por lo mismo, porque creo que es muy bueno que como fotógrafos compartamos información, que como fotógrafos o gente que le gusta la fotografía, hablemos de fotos, no salgamos de esto que se ocupa tanto en Chile, y aquí viene una crítica un poco al medio nacional, es esto de los celos, de guardarse cosas, de tener secretos técnicos. ¿Para qué, amigos? ¿Para qué? ¿Para qué? La fotografía es un momento único e irrepetible. Eso es lo que pienso a mí, es mi manera de ver la fotografía. Yo no por conocer un secreto o cómo alguien hizo una fotografía, yo voy a repetir lo mismo que él hizo. Es una estupidez. Entonces, amigos, yo lo que quiero transmitir con esto es amistad, es amistad. Yo estoy haciendo este tipo de fotografía que me encanta y me gusta mucho, es por el cariño y la amistad que me surgió con Pablo y al ver y admirar su trabajo. Insisto, para mí Pablo es uno de los mejores fotógrafos o el mejor fotógrafo de paisaje de Chile. Entonces hay una escuela. Conmigo pueden tener otra escuela
Es cosa de comunicarnos, seguir hablando, estar en contacto. ¿Y de qué nos sirve? Esto nos sirve a todos. Si todos podemos llegar a ser buenos fotógrafos, nuestro nivel va a ser mucho más alto y vamos a cada vez a superarnos y, no sé, podríamos quizás llegar a ser los mejores fotógrafos del mundo. Así que quise dejar esta fotografía para último, justamente para transmitir ese mensaje y ahora, en la parte técnica, explicar cómo la hice. Esta es una fotografía que quise llevar la fotografía hacia lo pictórico. Lo pictórico, estamos hablando de pintura. Uh-huh. En definitiva, quise copiar una técnica que se llama puntillismo, uh-huh. que también se lo había visto a Pablo, obvio, tengo que decirlo. Entonces, ¿qué elemento ocupé para copiar esta fotografía? Es la nieve. Salí un día que estaba nevando en la Araucanía y esta fotografía la logré haciéndole foco a los copos de nieve que estaban cayendo, no al fondo. Esto no es que el fondo se logró de esta manera, no. Se logró haciéndole foco, en definitiva, a los copitos. Esto lo tienes que hacer con el lente, obviamente, manual. El autofoco no te lo va a permitir. Uh-huh. Pones la cámara en manual y haces foco donde logres el desenfoque perfecto para lograr este tipo de imagen. Buscas un fondo que sea apropiado a lo que quieras andar o connotar en tu imagen, y enfocas a la nieve y vas a lograr este tipo de efecto. Obviamente con una velocidad no lenta, porque obviamente mientras más lento vas a lograr trazos. Sí. Aquí tienes que congelar la imagen. Entonces disparas sobre un 125 de velocidad, 250, y vas a poder lograr este efecto. Pero bueno, ojo, también lo puedes lograr, y de hecho yo también lo hice, lo probé con velocidades lentas, y logré otro efecto que también era pictórico. Pero en definitiva quise mostrar esta que creo que ilustra más de lo que estamos hablando. Y bueno, y para cerrar este comentario, decirles, amigos, que ¿de qué se trata esto? Se trata de búsqueda, de salir a innovar a la fotografía. Hay mucho todavía por hacer, no se queden con esos conceptos que está todo hecho en la fotografía, no, salgamos, hagamos cosas, inventemos cosas, porque este es el futuro quizás incluso de la fotografía, llevar o acercarnos hacia lo pictórico para lograr imágenes potentes, imágenes hermosas, etcétera. Bueno, ya está dicho ya todo lo que me gustan estas fotos a mí. Y en este caso yo generalmente lo busco porque las condiciones climáticas en mi tierra no son así. Lo busco a través de movimientos de cámara, y en tu caso aprovecha un poco los puntos que ya estaban ahí como para darle esta fuerza y la jugada interesante, que en el fondo es decir, oye, pero si igual si enfoco el árbol, los copos de nieve igual van a ser los puntos, pero de repente desenfocar el árbol y enfocar en los copos te da un aspecto mucho más pictórico, o porque la imagen ya no se ve tan definida. Entonces me parece, esta creo que no te la había visto, me parece una imagen preciosa. Y yo, para no alargarnos ya porque ya estamos cerrando, remarcar nomás que sin este rojo que hay acá la foto no funciona. O sea, incluso cuando estábamos haciendo fotografías de estas fotografías ya más pictóricas, más abstractas, hay que cuidar un poco la composición y el orden de los elementos para que la imagen transmita. No vale hacer la foto así, mover la cámara y lo que salga porque salió distinto, ya la foto funciona. O sea, igual hay que cuidar un poco el orden de los elementos, y aquí este rojo creo que hace totalmente la fotografía, contrastando un poco con el fondo verde y bueno, la división que se produce ahí con ese blanquito creo que le da también un toque de profundidad interesante a la imagen. Así que vamos a ir volviendo ya aquí a la pantalla dividida, solo para decirte muchísimas gracias, Francisco, por habernos dado este espacio y contarnos un poquito tu historia. Espero que la hayas pasado bien. Pucha, para mí, Pablo, genial poderme haber conectado con todos ustedes. Te deseo mucho, pero mucho éxito desde acá. Y algo que para terminar, bueno, quedarse en casa, lamentablemente tenemos que hacerlo un tiempo, pero seguramente vamos a poder volver al paisaje y encontrarnos ahí. Así que un abrazo a todo Chile, a todo el mundo, a toda la gente que le gusta la fotografía. Y de nuevo agradecerte a ti, Pablo, por esta instancia, por mostrarnos a diferentes fotógrafos, unos fotógrafos espectaculares. Sigan todos los videos porque hay mucho por aprender. Yo he visto varios de los capítulos y realmente tenemos fotógrafos increíbles. Y
como siempre lo digo, bueno, aquí enfrente de nosotros tenemos a uno de los mejores, si no es el mejor. Así que muchas gracias a ti, Pablo. Un gran abrazo desde aquí. Lo dejo hasta ahí, Te voy a censurar, Y nos estamos comunicando. Ah, y ojo, para terminar, sí les recuerdo un pequeño aviso que sí, como sí, dijo Pablo, estoy ofreciendo talleres de revelado digital, ya que no se puede salir al terreno y como algunos conocen, yo hago turismo fotográfico y talleres de fotografía, pero ahora voy a tener que hacerlo todo online. Así que si estás interesado en alguno de mis talleres o alguien está interesado en subir su expertise en el revelado digital, bueno, voy a estar ofreciendo talleres de revelado digital para quien quiera o necesita. Así que muchas gracias a ti, Pablo, y muchas gracias a todos. Bueno, Francisco, te dejo un abrazo grande. Espero que nos podamos reencontrar ahí en persona haciendo fotografía en algún punto luego. O si no, por lo menos está por la tecnología IDEA nos permite estar conectados de esta manera y compartiendo. Así que ha sido un gustazo escucharte. Que tengas una buena semana por allá. Que salgan hartos cursos de revelado. Y nos vemos pronto. Nos vemos. Chao, amigos. Estén muy bien. Chao, chao. Y a ustedes, les recuerdo, seguimos con el ciclo hasta el domingo, así que no se lo pierdan. Se vienen varias entrevistas más interesantes a distintos fotógrafos nacionales. Un abrazo, buena semana.